Casey. Hola, soy Stevie. Hola, soy Loren. Hola, soy Feli. Hola, soy Tim. Y juntos somos High Five. ¡Yay! ¡Sí! Vamos a mirar, mirar. Pero qué frío hace hoy. Debí ponerme mangas largas. ¿No crees, Chini? ¿Chini? ¿Alguien dijo algo? Creí haber oído que alguien me llamaba. ¡Oh, wow! Lindas orejeras, Chini. Eso evitará que tus orejas se enfríen. ¿Evitará que se confíen? Las orejas no confían, Casey. Confíen no, enfríen. Creo que tendrás que quitártelas para oír bien. Tienes que hablar más fuerte, Casey. No puedo oír nada con estas orejeras. ¿Orejeras? Oye, eso es lo que necesito para abrigarme. ¿Tienes otro par? Ah, lo siento. Ese es mi único par. No importa. Oye, ¿sabes qué podría usar? Una abrigadora bufanda. Ah, con eso sí puedo ayudarte. Tiemblo, tiemblo de la cabeza a los pies. Y castañean mis dientes también. Mientras me abrazo, un salto doy. Haciendo este baile abrigada estoy. Veamos si Chini encontró una abrigadora bufanda para poner en mi cuello. ¡Oh! ¿Qué es esto? Lo que tú me pediste, Casey. Una linda y abrigadora jirafa. No, Chini, no. No era una jirafa. Te pedí una bufanda. Olvídalo. ¿Sabes qué podría usar? Unos lindos y suaves guantes para mis manos. Es un poco extraño, pero si es lo que quieres, Casey. Tiemblo, tiemblo de la cabeza a los pies. Y castañean mis dientes también. Mientras me abrazo, un salto doy. Haciendo este baile abrigada estoy. Yo pedí una bufanda y recibí una jirafa. Ahora pedí unos guantes. Así que espero que Chini no me dé... ¡Gatitos! ¡Oigan un momento! ¡Gatitos! Eso definitivamente mantendrá tus manos bien abrigadas. ¿Sabes qué? Estos gatitos en realidad abrigan mucho. Oye, ahora solamente necesito un gorro abrigado. Y cuando digo gorro, Chini, no me refiero a un zorro. Ni tampoco me refiero a un abejorro o cachorro. Solo un gorro abrigado, ¿bien? Muy bien. Vuelvo enseguida. Bueno, pedí una bufanda y recibí esta jirafa. Luego pedí unos guantes y recibí estos gatitos. Ahora pedí un gorro abrigado. Así que espero recibir un abrigado. ¿Esto es un wombat? Oye, un momento. Sabía que te gustaría. Pensé que serías la única que usaría un wombat en la cabeza. Oh, espera. Dejé de temblar, Chini. De ahora en adelante, cuando tenga frío, esto voy a usar. Y además, te ves muy bien, Casey. Oh, ¿qué dijiste, Chini? ¡Habla más fuerte! No oigo nada con este wombat en la cabeza. Hoy. Algunos saltos en mi mini trampolín me ayudarán a calentarme. Hay que moverse y saltar, sentir calor, ahora bajarás. Hay que brincar y bailar, así ejercito. Que iré a buscar un lugar agradable para abrigarme y leer. Hola, soy Steve el limpiador. Hoy quitaré el polvo de todas las maquetas de la sala de esqueletos. Es la mejor sala del museo. Mi favorita. Oigan, miren esto.
Es un esqueleto de dinosaurio. El esqueleto le da forma a los animales. ¿Cuántos huesos? Miren la cabeza. Un duro cráneo. Y un cuello muy largo. Y luego una cola muy, muy, muy larga. ¿Saben? Esto no es real. Es solo una maqueta del dinosaurio. En la vida real, este dinosaurio hubiera sido enorme, gigante. Le voy a quitar el polvo. Pero con mucho cuidado. No quiero que los huesos se vayan a mover. El esqueleto sacudiré. Brazos y piernas moveré. Pelvis y caderas temblarán. También la columna se doblará. Todas sus partes están. Y su cráneo moverá. Esqueleto, no pares de bailar. Eso es. Sí, aún queda un poco de polvo en la columna. Ya está. Ahora veamos qué otros esqueletos hay. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Wow! Este luce diferente. Miren qué enorme cabeza tiene. Y se para en dos grandes patas traseras. Es un tiranosaurio Rex. Un dinosaurio muy feroz. Le quitaré el polvo. Fuera, 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 fuera. ¡Listo, tiranosaurio Rex! ¡Wow! ¡Miren eso! Es lo máximo. Miren su cabeza de pájaro y sus largos huesos delgados en los costados. ¡Son sus alas! ¡Es un pteranodonte! ¡Un dinosaurio volador! ¡Fuera, fuera, polvo! ¡Súper! Muchos animales tienen esqueleto. Es lo que les da la forma. Los dinosaurios tienen uno. Y nosotros también. ¿Les gustaría ver mi esqueleto? Bueno, no les mostraré mi esqueleto de verdad, pero... ¡Hey! ¡Mi super disfraz de esqueleto! ¿Cuántos huesos? Tiene largos huesos en las piernas, caderas movedizas, huesos en los brazos y una caja torácica. ¡Magnífico! Oigan, creo que este esqueleto tiene muchas ganas de moverse. Sí, este esqueleto se va a bailar. El esqueleto sacudiré, brazos y piernas moveré, pelvis y caderas temblarán, también la columna se doblará. Todas sus partes están y su cráneo moverá. Esqueleto, no pares de bailar. Oye, lindo baile, esqueleto. Oh, calma, huesos. ¡Wow! Soy la doctora Feli y soy oculista de animales. ¡Oh! ¡Hola, señor orangután! Tengo que revisar sus ojos. Siéntese aquí, por favor. Así. Bien, señor orangután. ¿Puede ver la gran banana arriba de la tabla? ¿Sí? Sí, se ve muy deliciosa. ¿Y qué hay de las bananas medianas? Una y dos. ¿Y qué tal las más pequeñas? ¿Puede verlas? Oh, así que están borrosas. No las puede ver bien, ¿no? Bueno, señor orangután, creo que necesita un par de gafas nuevas. Voy a probarte unas gafas. Oh, qué bien te ves tú. Y muy claro podrás ver. Espera, amigo, esta es. Y si alguna te quedó, con ella podrás ver. Temo que no hay gafas que nos sirvan. ¡Bananas! No, señor orangután, no tengo ninguna banana. ¿Gafas de banana? No las había visto. No lucen perfectas, señor orangután. Bien, ahora la perrita Daisy. Hola, Daisy. Buena chica. Ahora, revisaré tus ojos y veré qué puedes ver. Señorita Daisy, ¿puede ver cuántos huesos hay en esta tabla? ¿Dos huesitos? Oh, me temo que hay solo uno. Está viendo cosas, señorita Daisy. Pero descuide, con unas gafas lo arreglaré.
tengo gafas que se ajusten a la forma de tu cara. ¡Ven, perrito! ¿Oh? ¿Alguien llamó a la perrita Daisy? ¡Aún no termino con ella! Gafas con forma de hueso. ¿Y de dónde salieron? ¡Oh! ¿No luces fantástica? Que tengas buen día, Daisy. Y ahora viene la señora Pollo. Hola, señora Pollo. Por aquí, mi último paciente del día. Bien, señora Pollo. ¿Puede ver el gran huevo arriba de la tabla? ¿No? Oh, bueno, sí. Hay algunos huevitos al final de la tabla. Puede ver cosas pequeñas, pero no cosas grandes. Tengo unas buenas gafas que lo resolverán. Voy a probarte unas gafas. Oh, qué bien te ves tú. Y muy claro podrás ver. Espera, amigo, esta es. Y si alguna te quedó, con ella podrás ver mejor. ¡Cuac, cuac! No tardaré, señora Pollo. ¿Gafas de huevo? Oh, ¿de dónde salieron? ¿Sabe qué? Señora Pollo, estas gafas están hechas para usted. No tengo idea de dónde salieron estas gafas. Tendré que revisar mis ojos. ¡Chup, chup! ¡Tiene estilo! Había una vez cuatro pollitos que estaban listos para salir del cascarón. ¡Chip, chip, chip! ¡Oh! ¿Hay alguien ahí? ¡Ay! ¡Estoy atorada en esta gran cosa redonda! ¡Oh, sí! ¡Yo también! Debe haber una salida, una puerta o algo. Oigan, tengo una cosa roja y puntiaguda en mi cara. Me pregunto, ¿qué pasaría si...? ¡Oh! ¡Oigan, amigos! ¡Al fin salí de la gran cosa redonda! ¡Tienen que venir a ver esto! ¿Está bien? ¡Allá voy! ¡Oh! ¡Es magnífico! ¡Vengan! ¡Tienen que venir a ver! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Chip, chip, chip! ¡Pop, pop, pop! ¡Ven aquí a mirar! ¡Pop, pop, pop! ¡Chip, chip, chip! ¡Un piquito! ¡Yo tengo aquí! Oigan, ¿dónde está Chipper? ¡No! ¡No quiero salir! ¡Tengo miedo! ¡Oh! ¡Pero es hermoso aquí afuera! ¡Sí! ¡Y te cuidaremos! Voy a hacer un agujero y echaré un vistazo. ¿Lo ves? No tienes nada de qué temer, Chipper. ¡De acuerdo! ¡Allá voy! ¡Hurra! Y los pollitos descubrieron algo muy extraño. ¡Oh! ¡Oigan! ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¡Esto bajo mi pico! ¡Esta gran cosa amarilla! ¡Oh! Creo que es tu cuerpo. Oh, ¡todos tenemos! Oh, ¿y para qué sirve? Aún no lo he descifrado. ¡Oh! ¡Oigan! ¿Qué es esto? Son unas cosas rectas para pararse. ¡Oh! Lucen muy raras, ¿cierto? ¡Oh! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Oh! ¡Tengo dos! ¡Wow! ¡Esto de aquí! ¡Y miren! ¡Todos tenemos dos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Son nuestras patas! ¿Patas? Es cierto, dos patas muy largas, pero ¿estas patas para qué son? Intentaré hacer equilibrio. ¡Ten cuidado, Lulu! ¡Wow! Bien, lo haré otra vez. ¡Wow! Si mueves una a la vez, puedes caminar. Chip, 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 pop, 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 ven aquí a mirar. Pop, 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 chip, 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 un piquito, yo tengo aquí. Caminar al bailar y volar, te vas a impresionar. Oigan, oigan, ¿qué son estas cosas que estamos golpeando?
¡Creo que son alas! ¿Alas? ¿Y para qué son? Son para volar. ¿Qué? ¿Lejos del suelo? No suena muy seguro. Ah, bueno, lo es. Para eso son las alas. ¡Yo puedo sentirlo! Muy bien, Susie. ¡Muéstranos! Bien, aquí voy. ¡Bien, bien! Creo que mejor lo intentaré mañana. Podemos ir a bailar y caminar por ahora. ¡Sí! ¡Es una buena idea! ¡Estos cuerpos son increíbles! ¡Se puede hacer mucho con ellos! ¡Sí! ¡Chiqui, chiqui, po, po, po! ¡Ven aquí a mirar! Con dos patas y dos alas, muchas cosas nuevas harás. Caminar al bailar y volar. ¡Te vas a impresionar! ¡Vengan, pollitos! ¡Vamos allá volando por más diversión! En español, doblajes internacionales Tint, Chile.